Hola amigos y amigas, nuevamente con ustedes trayéndoles las últimas novedades sobre Dragon Ball Super. En este caso unos rumores que vienen pisando muy fuerte últimamente, y que podrían volverse realidad. Se trata ni más ni menos que de la aparición de Broly, y de la madre de Goku en la nueva serie. Según parece, la idea de traer de vuelta a un villano del pasado como hicieron con Freezer en la nueva película, y darle un power up funcionó bastante bien, así que se planea hacer lo mismo con otros villanos, incluso con los que no son canónicos. Esto significa que no solo volveríamos a ver a Broly, que es el favorito de los fans, sino también a varios otros, tanto del anime como de las películas. Por otra parte, también se quiere ampliar la historia de la familia de Goku, con la aparición de Jin, la madre de nuestro héroe, en Dragon Ball Super. Pero, ¿realmente es posible introducir a estos dos personajes en la serie? Analicemos primero el caso de Broly. Como ustedes sabrán, el famoso Super Saiyajin legendario es un personaje exclusivo de las películas de Dragon Ball Z, las cuales no forman parte de la cronología oficial de la serie y por esa razón no tienen cabida en la misma. Para que Broly aparezca en el universo 7 como un personaje canon, esto se podría dar de dos maneras. Una, que lo presenten como un personaje nuevo y no tengan en cuenta los hechos de las películas, sería la primera vez que Goku y los suyos lo verían. Dos, que se tome en cuenta el tema de los multiversos. De ser así, las películas de Broly transcurrirían en cierto universo y por lo tanto los hechos de las mismas serían canon, en ese universo. Lo que todavía no sé, es si se tomarán en cuenta los hechos de las dos películas de Broly o solamente de una de ellas. Aclaro que la tercera no la cuento porque hablamos del Broly original, y no del clon llamado Bio Broly. Si se toman en cuenta solamente los hechos de la primera, bien, Broly podría haber sobrevivido al ataque de Goku como lo vimos y aparecer en el universo 7 a través de un agujero espacio-temporal o una fisura, provocada por el meteorito que impactó en el planeta donde estaban luchando. Si se toman en cuenta los hechos de la segunda película, Broly en lugar de morir pudo haber ganado el combate y luego ocurrírsele la idea de viajar por todos los universos existentes para matar a todos los Gokus que existan, y en una de esas aparece en el universo 7 donde Goku es un Super Saiyajin Dios. Hay muchas ideas y posibilidades de cómo podría ser su regreso, estas son solo unas ideas que se me ocurrieron. Por otra parte, tenemos a la madre de Goku que lleva décadas muerta, bien podría aparecer a través de recuerdos y flashbacks, o podría darse, según mi teoría, uno de los hechos más épicos en toda la historia de Dragon Ball: la resurrección de toda la raza de los Saiyajins. Imagínense, por ejemplo, que alguien pide como deseo la reconstrucción del planeta Vegeta, y la resurrección de todos los Saiyajins que murieron desde la destrucción del planeta hasta ahora. Si consideramos lo que mencioné antes de traer de regreso a enemigos del pasado canónicos y no canónicos, aquellos Saiyajins de las películas como Tarles, Broly, y Paragas podrían ser presentados como personajes nuevos nunca vistos. Después tenemos a los oficiales como Raditz, Nappa, Bardock, Jin, y el Rey Vegeta. De darse esto, tendríamos encuentros tan épicos en esta serie que no tendría palabras para describirlos. Por ejemplo, el primer encuentro de Goku con sus padres y el reencuentro con su hermano, el reencuentro de Vegeta con su padre y con Nappa al cual asesinó, la aparición de Tarles, la versión maligna de Goku, y por supuesto, el ya nombrado Broly y su padre Paragas, además de muchos otros Saiyajines desconocidos. Con tantos Saiyajins en la serie, podríamos ver nuevas transformaciones, niveles de poder e incluso a un Broly Super Saiyajin Dios maligno, cuyo poder en lugar de ser desbloqueado por 5 Saiyajines de corazón puro, sea desbloqueado por 5 Saiyajines de corazón impuro. Quizás aquellos que odian a Goku y Vegeta y los quieran ver muertos, como por ejemplo Raditz, Nappa, Tarles, Paragas y un quinto desconocido, no sé si decir el Rey Vegeta, porque desconozco si odia o no a su hijo, pero si realmente lo odia podría ofrecerse para convertir en Dios a Broly. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría que Broly, y el resto de los Saiyajins aparezcan en Dragon Ball Super? No olvides dejarme tu comentario al respecto, muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos a mis seguidores. Exodus, IT, de Argentina. Rubén López de México. Yao Judá SSJ God de Colombia. Martín Larrea de Argentina.
Agustín Cañete de Vilacqua de Argentina. Aider Tomás David Ortiz de Colombia. Foxfire Gameplays de Argentina. RJ Anda de México. Agustín Usumaki de Uruguay. Tony, Pokémon Trainer Card de Ecuador. Recuerden. Solo puedo saludar a los primeros 10 comentarios que digan la frase. Quiero un saludo, ¿y de qué país son? No puedo saludarlos a todos porque son muchísimos, así que les pido que no se ofendan y vuelvan a intentarlo la próxima. Gracias.